as this fight gets started. Oh. I think she has to. I don't think she has any choice. Her corner wants her to pressure. Oh, she was depth from Nunes. Julianna Peña, gente, ha sometido a Amanda Nunes. Me parece una locura, obviamente. Esto es la sorpresa probablemente más grande de la historia de las MMA. Es un sorpresón. Aquí hay gente, yo sé que van a decir, viste, yo sabía, tú no sabías nada. Aquí nadie sabía que Amanda Nunes iba a perder, por Dios. El que te vaya a meter ese cuento, sea dueño de un canal de YouTube, sea un suscriptor por ahí abajo en los comentarios, que te vaya a meter ese cuento, pregúntale por qué no le jugaste la casa y la vida a Julianna Peña, porque te hubieras ganado absolutamente todo. Si tú sabías que ella iba a ganar, te hubieras ganado la vida. ¿Ok? Aquí sí no quiero cuento. Esta sí no hay manera de que alguien me pueda decir, yo predije esto. No, no, tú, bueno, eres fanático de Julianna Peña porque es latinoamericana y no sé qué, es otra cosa. Pero que tú predecías que iba a ganar, no, eso no se lo creo a nadie. No se lo creo a nadie. Yo ni siquiera me puse a investigar lo que iba a pasar en esta pelea. Yo me enteré de que Amanda iba a pelear con Julianna Peña el día que vi el póster para hacer un video. Así se los digo. Yo sabía que Amanda Nunes iba a pelear, pero ya no miraba a los rivales. De verdad se los digo, yo no miraba quién iba a ser, salvo Valentina Shevchenko. Ya yo no miraba quién iba a ser el rival de Amanda Nunes. De hecho, esas dos divisiones para mí estaban prácticamente muertas. Esas dos divisiones yo casi que no las miraba. Era Amanda Nunes dando clase, cátedra, todo el tiempo. Yo no las miraba. Yo decía, el día que se digne a pelear de nuevo con Valentina Shevchenko, me veré entonces de vuelta esas peleas. Obviamente yo las veía, pero que no les prestaba la atención que llevaba. No se las prestaba, de verdad. Porque era una cosa que Amanda Nunes llegaba aplastada y se iba para su casa tan tranquila. Entonces, claro, llega esta chamaca con un hambre tremenda, una Amanda Nunes bastante apática, una Amanda Nunes bastante rara. Esto lo dije ayer en la directa y lo voy a repetir. Las mujeres son diferentes a los hombres, en el sentido físico estoy hablando. Las mujeres tienen menstruación, cambios hormonales, etcétera, etcétera. Y Amanda Nunes, cuando la someten, que ella se queda sentada riéndose, yo casi que sentí como que un alivio en ella. Como que ya pasó. Yo sabía que iba a perder y ya pasó. Eso fue lo que sentí. Y ojo, que no le quiero quitar ningún tipo de mérito a Julianna. Julianna fue, hizo lo que tenía que hacer y ganó. Y le ganó a la más grande de la historia. Porque eso es Amanda Nunes, la más grande de la historia. Y le ganó. No sé si es por el corte de peso, no sé si es por las hormonas, no sé si es porque tiene una niña ahora mismo Amanda Nunes. Y no quiero especular más allá porque sé que hay gente que va a decir que se vendió. No quiero especular. Eso, claro que puede quedar ahí y puede quedar como una teoría también. Yo no la pienso tocar. ¿Ok? Yo lo que sí vi a una Amanda Nunes bastante apática y bastante rara. Quiero analizar el momento en el que cae, sobre todo en la sumisión, porque fue el momento en el que yo dije, ¿qué le pasa a Amanda? ¿Qué le pasa? Cuando ella cae en el piso, estoy hablando cuando le hacen la proyección, que posterior a eso es que viene la sumisión. Cuando ella cae en el piso, la mano nunca la apoya atrás. O sea, normalmente tú apoyas la mano para quedar y para poderte levantar, para no caer abajo, para por lo menos luchar un poquito. Ella apoya el codo, ni siquiera tira la mano para mantener el tronco erguido, apoya el codo y directamente se vira y entrega la espalda de uno. Ni siquiera se quiere defender de arriba, que sería la manera más convencional y más ortodoxa de hacerlo. O sea, boca arriba estoy hablando. Ni siquiera eso, prácticamente ya da la espalda, se entrega y como diciendo que este calvario termine lo antes posible. A mí me pareció muy apático ese movimiento de Amanda. Me pareció raro. Y ya no quiero entrar, bueno, en el primer asalto estuvo bien, en el segundo estuvo mal, es verdad y todo eso, pero estuvo raro. No sé, pero yo lo sentí un poco raro. Y mucha gente ha confirmado esto conmigo también, que como que estaba rara. Aquí pueden entrar 20.000 factores. El factor principal es que Julianna Peña ganó y que todo el mérito para ella. Ese es el principal factor. Ahora, quería hablar psicológicamente. Creo que Amanda Nunes ya está llegando, y en esto voy a coincidir con él y el día de combate, al final. ¿Por qué? Porque yo no veo a los extraclases con ese tipo de mentalidad que ella tiene. Que si me retiro, que si perdí y todo bien, felicidades, un saludo para todos, pasen felices fiestas y me voy para mi casa. Los campeones, o sea, yo estudio mucho la psicología deportiva a mi manera, no es que soy psicólogo deportivo ni nada de eso, pero a mí me gusta mucho mirar a los tipos como Kobe Bryant, a los tipos como Michael Jordan, y entender qué hacían, cómo practicaban, cómo entrenaban, cuántas horas, cuánto esto, cuánto lo otro, cuánto le ponían, y ver la manera en la que hablan. Jamás vas a ver a un monstruo de esto diciendo yo me quiero retirar. Jamás vas a ver un monstruo de estos aceptando así la derrota con esa facilidad. Jamás vas a ver un monstruo de estos entregándose. Jamás. Un Cristiano Ronaldo. Jamás lo vas a ver diciendo que este es mejor que yo, que el otro. No, no. Al contrario, si él lo dice, aunque yo no sea el mejor, yo me tengo que creer el mejor. Y esa es la misma mentalidad de Messi. Esa es la misma mentalidad de todos los grandes, de todos los que ustedes consideran los mejores de todos los tiempos. Todos piensan de esa manera. Cuando tú ves a alguien que dice, ah, yo creo que ya me voy a retirar, yo creo que ya me... ah, ya esto no... A mí no me da como la mejor de todos los tiempos, aunque lo es, por números lo es. No hay comparación con Amanda Nunes. De hecho, todavía ella conserva un cinturón. Ella todavía sigue siendo campeona a pesar de haber perdido ayer. Sigue siendo campeona. Pero más allá de eso, esta mentalidad a mí me dice que este es el principio del fin de Amanda Nunes. Este es el principio del fin de Amanda Nunes, y tengan cuidado, que viene Kayla Harrison ahora, atrás. Parece que la UFC ya está hablando con ella, y esta es un animal diferente también. Esta es como Ronda Rousey, pero que no tiene un coach que le dice good job, good job, good job, head movement, head movement. No, no vas a tener un coach diciéndote eso. Kayla Harrison va a ir, te va a tirar al piso y te va a someter, y es muy fuerte. Si la UFC la contrata, probablemente Amanda Nunes pierda los dos cinturones. No quiero estar poniéndole fin ya a la carrera de Amanda Nunes, porque no soy yo quien se lo está poniendo, es ella. Es ella quien va a decidir. Pero yo creo que con el nivel de mentalidad que tiene a día de hoy, Amanda puede ser que siga perdiendo. Amanda puede ser que siga perdiendo. Esa mentalidad de ayer a mí no me gustó absolutamente nada. Absolutamente nada. Y creo que este es el batacazo más grande de la historia dentro de la UFC. Hay poquitas peleas que yo las compararía. Muy poquitas. Por ejemplo, la pelea de Holly Holm contra Ronda Rousey, eso obviamente, eso fue una locura también. Lo que pasó ahí nadie se lo esperaba en ese momento. Nadie esperaba que Ronda fuera a perder de esa manera. Pero claro, es que después que tú te metes un poco más detrás, te das cuenta de que tiene un coach que le está diciendo que le conviene bolsear y que le conviene ponerse a hacer kickboxing con una que es buenísima en kickboxing. Entonces claro, ahí te das cuenta, y como hay datos que uno no tiene en ese momento, porque uno ve una Ronda Rousey quebrando brazos y de pronto quiere bolsear. De pronto el tipo la ha vendido, que es buena bolseadora, que es buena striker, que es buena esto, y tú no te enteraste, te enteraste mucho después. Imagínate tú, ahí yo creo que todo el mundo falló en esa predicción por algo muy importante. Puede ser que algo así sea lo que esté pasando con Amanda Nunes, que exista algo por detrás. No sé, la bebita que tiene ahora, no sé, lo que sea que le esté pasando, que nosotros no sepamos. Puede ser que esté pasando eso. Yo recuerdo que otra gran derrota que fue muy sonada fue la que tuvo Brock Lesnar contra Caín Velázquez. Esa fue otra súper sonada. Y después nos enteramos de que es que Brock Lesnar estaba re mal del estómago, estaba teniendo todos aquellos problemas que tenía, que incluso le tuvieron que cortar partes del intestino y todo eso. Y son cosas que uno no sabe. Y con Amanda Nunes, pues, puede pasar. No te enteraste y puede pasar. Lo cierto es que yo creo que de una manera o de otra estamos viendo el final del reinado de Amanda Nunes. Ese es mi problema, o sea, eso es lo que yo creo. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero yo creo que estamos viendo el final de Amanda. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.